porque tenemos, tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy. Y pues antes de empezar a desarrollar este tema, quiero ceder la palabra a nuestros invitados. Y tengo el gusto con el maestro Raimundo Pérez, de la técnica 106. Bueno, yo me llamo Diego Nomayac, me Baltasar Ibáñez y más de la técnica 106 de Iztapalapa. Perfecto, pues bienvenidos, ¿verdad? Y Diego aquí pues viene a platicarnos acerca del ajedrez y por supuesto cómo le ha ido en todos estos concursos que ha ganado con muchísima preparación. Y para ello comenzamos. Diego, ¿qué es esto que vemos en la mesa? Pues lo que vemos en la mesa es el tradicional juego, en la mesa del ajedrez, que es un tablero, las piezas de ajedrez y aquí se puede ver un reloj de ajedrez con el cual se mide el tiempo en las competencias. Generalmente se usa a nivel profesional y ayuda esto para agilizar el juego y el tiempo para que no sea tan tardado. Sí, o sea, supongamos que yo juego contigo, yo que soy una novata y no sé mucho esto del ajedrez, ¿no me puedo tardar media hora en tirar? Pues no, bueno, por eso es la función del reloj. Este tiene cierto tiempo, se puede programar y dependiendo del tiempo se tiene... Ahora sí que el tiempo de espera para poder jugar. Ya terminándose el tiempo, la partida se da por terminada. ¿Cuánto tiempo tiene cada jugador? Pues se puede poner desde 90 minutos más 30 segundos, que es el tiempo profesional que se juega, hasta de un minuto, que son las llamadas rápidas, relámpago o blitz, que en general son torneos pues populares que se hacen para desarrollar la habilidad del ajedrez. Perfecto. Diego, y sabíamos que no tenemos una fuente exacta totalmente de dónde proviene este juego del ajedrez, pero fuera del aire me comentabas que tienes la idea de un país en donde puede ser originario este juego. Pues en general se cree que puede ser de la India o de los árabes, pero no se tiene certeza de dónde proviene. Perfecto. Y dime, ¿a los cuántos años empezaste a introducirte a este mundo del ajedrez? Pues yo desde los 5 años empecé a conocer las piezas, me empecé a relacionar con ellas y ya a los 7 años empecé a lo que es jugar torneos de ajedrez. Ya. ¿Y quién fue quien te enseñó las primeras cosas del ajedrez? ¿Cómo fue que inició este interés? Pues por medio de mi familia, mi papá y mi hermano, pues lo veía jugando luego a veces ahí en mi casa y pues me dio curiosidad saber. Ya después mi hermano me enseñó lo que es lo básico y... por medio de libros y entrenadores he logrado llegar hasta aquí. Y bueno, para aquellos que desconocemos un poco de los movimientos, la función de cada pieza, ¿puedes explicarnos en qué consiste cada una de ellas? Ah, sí, este es el peón, que es la pieza más simple del ajedrez, y sin embargo también es la más... ¿El peón? La más original, se podría decir, porque parecerían que son pequeños y no tienen mucho valor, pero... sin embargo, son los anfitriones del ajedrez, ya que tienen varios propósitos, los cuales uno es defender el rey, ¿no? Claro. Después, sus movimientos principales es mover una casilla, siempre se mueve hacia enfrente, nunca se puede ir hacia atrás. También una ventaja del peón es que al estar en el inicio, este se puede mover dos casillas enfrente. O sea, si estuviera enfrente ya normalmente, nada más una, o sea, no se puede mover dos. Perfecto. Si ya estando en el principio, si se puede mover dos. Este come en diagonal. Por ejemplo, si estuviera un peón aquí, este peón podría comer en diagonal, pero no puede comer de frente. O sea, puede avanzar de frente y come a los lados. Ajá, de diagonal. También una virtud de este peón es que al llegar a la octava fila, por ejemplo, si el peón estuviera aquí y llegara aquí, se podría transformar en cualquiera de estas piezas menos el rey y ni el peón. Entonces este es una conversión que ayuda mucho en el juego de los ajedrez. O sea, de una manera jerárquica, podríamos decir que el peón es el de menor poder, pero tiene mucha importancia también. Sí, sí. Porque defiende al rey, a su reino, a los caballos y todo esto. Sí, sí. La torre, perfecto. Y ahora veo la torre. ¿Qué pasa con la torre? Bueno, la torre es una pieza que es de las más poderosas del ajedrez. Esta se mueve en horizontal y verticalmente. Tiene la función de que puede moverse de un extremo a otro. También al estar el rey y la torre solos, este tiene la función de hacer el enroque, el cual ¿qué es el enroque? ¿Comer?
No. En el roque es cuando el rey está en el principio, en el donde estaba originalmente, y la torre donde estaba originalmente. Ah, okay. Después este se mueve al lado de la torre y este sí, cruza. En el roque. Ajá, este se utiliza mucho para defensa del rey. Oh, muy sí, bien. Sí, sí. Sí, o sea, que ya sepan, es que un peón ya me va a atacar, dice, ahí es el caballo, dice, pues salgo a la torre, ¿no? Por ejemplo, o al rey, ¿no? Sí. Tú ya vas manejando las piezas, como estabas diciendo. Sí, sí. Ajá, ¿en el caballo? Bueno, el caballo es una pieza, pues, muy interesante, porque es la única pieza que puede saltar los peones, o piezas. Sí. Por ejemplo, en este caso, ninguna pieza podría saltar los peones, solamente el caballo, que es haciendo este movimiento en L, muy característico del caballo, el cual, pues tiene muchas virtudes, ya que puede ir brincando piezas y también va cambiando de cada una de casillas. Por ejemplo, si es negra, ahorita va en blanca, negra, y así va cambiando en cada una de color de casillas. Muy bien, y yo había escuchado que el rey puede comer todo lo que quiera y de la manera que quiera, ¿es verdad? Sí, el rey también tiene una virtud, que es moverse a todo lo que está al cuadrado de él, todo alrededor, solamente que no se pueden enfrentar ambos reyes. Por ejemplo, si el otro rey está aquí, uno no puede hacer esto, ya que esto sería una jugada ilegal, la cual se sanciona porque los reyes siempre deben estar separados por una casilla. Pero si estuviera otra pieza enfrente de él, él podría comerlo sin problema. Muy bien, Diego, muchas gracias por esta breve explicación, pero muy padre que nos estás dando. Pero antes de seguir desarrollando esta onda del ajedrez, vamos con más participación a través del chat. Sí, Estrellita, mira, les voy a decir que están conectadas las escuelas secundarias técnicas número 103, el aula de medios de la 111, la 113, la 38, la 46, la 58 y la 75. Y la 111 le hace una pregunta a nuestro invitado. Dice: lo personal me gusta mucho el juego del ajedrez, pero siempre pierdo. ¿Podría decirnos el alumno cuál es una de sus estrategias? Y también le mandan saludos de la 38 a ti, Estrellita, y al invitado. Pues muchos saludos a la técnica 38, ya tienes fans, Diego. Ah, sí, y explícanos que porque el compañero dice que pierda cada rato es porque no hemos desarrollado esta habilidad que tú tienes. Algunos consejos, primero para que nos adentremos al ajedrez. ¿A mí para qué me va a servir, alumno de secundaria, de primaria, humano, para qué me va a servir este juego? Pues en general el ajedrez ayuda a la parte cognitiva, ayuda a dar soluciones a ciertos problemas con cierta facilidad, ya que agiliza la mente, y se puede ver reflejado en lo que son las matemáticas o ciencias naturales, biología o cosas así, en las cuales utilizan fórmulas o ecuaciones, ya que el ajedrez permite ahora sí que dar una solución rápida y sin tanto problema. Y sí, y algo que estoy de acuerdo contigo es que estoy segura que se amplía tu esquema cognitivo, esta habilidad por realizar una estrategia, y mencionábamos, ¿no?, que en el momento, pues si estás a presión, piensas en cómo solucionar el problema de una manera rápida, que ya cuando ya estás en la vida diaria, tienes un problema y tienes que pensar también rápido, ¿verdad?, y en una estrategia. Sí, pues esto ayuda mucho, ya que simplemente tenemos un problema y damos una solución apta para dicho problema. Exacto. Ya que sea, pues ahora sí que eficaz y que no haya mucho problema en plantearla. Perfecto. Y bueno, para aquellos que somos novatos, ¿qué nos aconsejas, Diego? Pues en general tener paciencia, ¿no? El ajedrez no es fácil, no. Pues tienen muchos trabas, ¿no? Primero no desesperarse, o sea, si se empieza y no se gana, no se tiene el talento, el talento natural, pues sí, ir desarrollándose poco a poco, entrenar, empezar a relacionarse con las piezas, poco a poco ir conociendo más y estudiando. Y Diego acaba de decir algo muy importante que me llama la atención, dice el talento natural. Bueno, yo quiero saber que claro, yo estoy segura que tú tienes algo natural, pero aparte lo has trabajado, ¿verdad? Porque es una habilidad que has ido desarrollando, y que si yo no puedo ahorita jugar ajedrez, en algún momento, dentro de 5 meses o 6 meses, ya puedo avanzar más, ¿no?, en mis estrategias. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que uno ya nace sabiendo todo esto del ajedrez, o hay que prepararse? ¿Tú has tomado entrenamientos? Platícame de eso, ¿cómo ha sido? Algunas personas, pues sí, ahora sí que nacen o tienen un talento natural, como en cualquier deporte o cualquier cosa. Por ejemplo, uno que sea bueno, no sé, pateando el balón o cocinando, cosas así, o sea, que le guste aparte. Sí.
Esto, si no se tiene el talento, pues también se puede ir trabajando. ¿Verdad? Ah, o sea, por ejemplo, si yo a mí me gustaría, no sé, el fútbol, pero no soy bueno en ese, pues ir trabajando poco a poco y practicando y pues no tener, así que no desesperarse, sino tener la paciencia necesaria y poco a poco se van a ir dando los frutos. Muy bien, y eso de Diego me gusta porque se aferra y dice, es que uno se nace, ¿no? Pero algo que me agrada es porque él dice que le gusta. Entonces yo pienso que así debe de ser, ¿no? Primero que te guste algo porque se ve que te encanta y muchas veces lo dices. Después, pues, desarrollas esa habilidad y como bien lo mencionas, ¿no? A mí me gusta la pintura, ahí está Van Gogh. Pero pues tuvo que empezar a saber de esta técnica a partir de los 16 años y todo esto. Y bueno, así sucede con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nada nos va a llegar por obra divina, hay que prepararnos. Y Diego, platícame del concurso. ¿Cómo lo haces para pues, integrarte a este tipo de eventos? Pues primero conocer, bueno, ya sabiendo lo que es el ajedrez, ir a torneos. No son muy comunes, pero pues hay unas convocatorias, así se salen. Entonces estos, ir a empezar yendo, ir a empezar a practicar, los primeros veces vas a perder, pues no tienes mucho conocimiento. Pero poco a poco vas a ir mejorando, poco a poco. Ya cuando uno se dé cuenta ya está mucho mejor que antes. Y pues se va a sentir bien, es un muy buen deporte. Bueno, el sentimiento que ocasiona es muy bueno y da muy buena satisfacción. Y antes de que me empieces a platicar ya de lleno en qué instituciones has participado, en qué lugares, volvemos con una petición de las escuelas que nos estaban mencionando hace un momento. ¿Qué consejos les das? ¿Qué técnicas? Así como qué trucos les darías. Pues primero ir relacionándose con las piezas, conocer cada uno de sus movimientos. Posteriormente, ya sabiendo cada función de cada pieza, ir desarrollando el juego. O sea, ya empezar a tener un desarrollo normal, el cual el desarrollo normal en el ajedrez sería movilizar los peones, después las piezas menores y después proteger al rey. El proteger al rey es lo esencial, el cual es la pieza más importante, ya que si el rey es atacado y no se puede zafar, ya es, es el dicho de jaque mate. Entonces lo esencial es proteger al rey. Después de proteger al rey, atacar al rey contrario. O sea, ese es lo principal, o sea, defender y atacar. Pero también es presentar una estrategia, no simplemente es jugar, pues así que por jugar. Como el dominó a veces, ¿no? Pues que sí. Luego tiran y ni cuentan los puntos. Sí, sí, ya planteando una estrategia o teniendo una solución a cada problema que nos plantean, empezar a nosotros a plantearle a él problemas. Exacto, me gusta. Sí, y de hecho algo que me parece interesante es pues esta onda de cuidar sobre todo al rey, ¿no? Porque qué tal si estamos entrando en el juego, yo me aferro a cuidar la torre, digo, no, es que en la torre no van a poder entrar, y entonces si no entran en la torre, no entran al rey. Es algo a lo mejor muy superficial, pero pues como si no se tiene conocimiento del juego, pues puedes hacer muchas cosas de acuerdo a tu lógica, ¿no? Sí. Entonces, Diego, ¿hay más preguntas? Anita, ¿qué nos dicen en el chat? En la técnica 113 nos preguntan, ¿en cuántos movimientos se puede ganar lo más rápido? Esto porque me comentan que en 3 o 4 movimientos ganan, ¿es cierto esto? Pues sí, en general se puede ganar en lo que son 3 movimientos, y muchas maneras de hacerlo. Una manera es mover este peón, que se mueva la dama aquí, rey acá y dama por... Esto ya es jaque mate porque el rey no se puede mover hacia ningún lado y está atacado al mismo tiempo. Sí. Otra forma de hacerlo es al rey que no tiene salida por las diagonales, G5. También, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. En el ajedrez se denomina cada casilla, tiene una denominación. Por ejemplo, esta casilla donde está el peón es E2. Este es como usar coordenadas. E2 porque aquí es la columna E y la fila 2. Entonces E2, el peón en E2 se mueve a E4. Es usar coordenadas para así, pues, conocer o saber dónde está cada pieza. Y por ello también mencionabas esta onda de las matemáticas. Sí, sí, bueno, también esto pues ayuda mucho, agiliza. Claro.
Bueno, pero ya regresando regresando a lo que me decían. Sí. Ya haciendo esto, el peón aquí en F6 y dama en H5. Jaque mate, ya que el rey no se puede zafar y la dama está atacando al rey. Oh, muy bien. Y así hay muchas formas. Muchas estrategias. Ajá, muchas formas de dar mate. Perfecto, sí. Diego, me agrada. Y bueno, ¿cuál ha sido la experiencia más enriquecedora para ti o más nerviosa que has tenido durante estos concursos? Pues es el torneo más difícil que he tenido es el absoluto de la Ciudad de México, que se jugó en octubre-noviembre del 2015. Sí. En él jugaron jugadores muy fuertes. Pues ahí tuve la dicha de poder hacer 5.5 de 9. O sea, parecería poco, pero ya viendo el nivel de juego que se tiene ahí, pues es un logro muy, muy grande. Sí, Diego, sí. Y me comentaban también que has ganado concursos, ¿verdad? Pues sí, el año pasado, en mayo más o menos, se jugó lo que es la Olimpiada Nacional. Ahí es por etapas, se clasifica. Primero es el delegacional. Después, ya pasando el delegacional, se pasa ahorita a lo que es el estatal. Entonces ya participando en el estatal, pasan los dos primeros lugares. Sí. Ya de ahí van al regional. Ya del regional clasifican tres. Ahí se juega 8 personas y clasifican 3. Que ya pasando el regional, ahora sí ya va a la Olimpiada Nacional. Ya pasando la Olimpiada Nacional, que es la última etapa, son 4 torneos en una semana se hace. Sí. El primer torneo es el llamado clásico, que es de 90 minutos más 30 segundos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo 90 minutos para toda la partida, sí. Pero al aplastar el reloj o al darle el movimiento a mi contrario, mi reloj va a aumentar 30 segundos aparte. O sea, por ejemplo, si tenía 89 minutos sí. con 0 segundos... Ahorita voy a tener 89 con 30 segundos. Uh-huh. La segunda modalidad es la rápida, que se mueve de 25 minutos más 5 segundos de incremento. Uh-huh. Este es más rápido, ya que al tener menos tiempo necesitas una velocidad más amplia. Uh-huh. Aparte, es pues ahora sí que muy entretenido. Bueno, por lo que está en estas cosas es entretenido. Después sigue lo que es 10 más 5, que son de los más rápidos, que se tiene 10 minutos y 5 segundos para mover. Entonces, en lo que se me acaba el tiempo, ya tengo que ir moviendo rápido. Sí. Y el último torneo se llama Blitz o Relámpago, que son de 3 minutos con 2 segundos de incremento. Uh-huh. Entonces, yo tengo 3 minutos y tengo que mover rápido para que no se me acabe el tiempo. Okay. Oye, Diego, y de todos estos tiempos que me estás platicando, ¿cuál es la etapa que a ti más te agrada? Pues en general, ¿en qué tiempo ahora? Así que, ¿en qué tiempo te gusta participar? Pues a mí me gusta más lo que son las partidas lentas, así se les dice, o las clásicas, que son de 90 minutos más 30, ya que en ese se podría decir que es el ajedrez puro, ya que se tiene mucho tiempo para pensar y se plantean estrategias cada vez más difíciles de solucionar. Perfecto. Diego, y maestro, ¿usted qué función ha hecho con Diego? ¿Cómo lo ha apoyado en los juegos de ajedrez? Bueno, lo que pasa es que cuando él ingresa a la escuela, yo en la escuela hago torneos. Ajá. Torneos para ir viendo los niños que juegan bien. Ajá. Y ir seleccionando, ir haciendo una selección. Sí. Y claro, los que ganan son los que se nos representan siempre. Ajá. Yo ahorita ya llevo 10 años en esto y es la primera vez que logro llegar a la fase que le está llegando. Ajá. De hecho, el jueves y viernes va a jugar la final estatal, aquí en el edificio de la de Goce. Muy bien. Ahí va a estar. Entonces, su meta es muy grande, es muy alta. Uh-huh. Yo digo que sí la va a lograr porque está jugando mucho y está jugando muy bien, sobre todo que ya ahorita ya con entrenadores, pues él está teniendo otra visión del ajedrez, ¿no? Más uh-huh. completa todavía de lo que él está comentando, es una visión más completa que él está teniendo. Y yo digo que sí va a lograr ser gran maestro.
Maestro, ¿y usted qué materia imparte? Yo en escuela, yo doy la clase de tecnología de electricidad, uh-huh, circuito de diseños eléctricos. Y algo que me llama la atención es que no tiene nada que ver con esa asignatura, y algo que me encanta es la intransversalidad, que usted, a pesar de que dice usted no es de mi materia, pero le gusta desarrollar esas habilidades en sus alumnos. Entonces, ¿qué es lo que usted le motivó para hacer ese tipo de concursos en la escuela? Bueno, una fue que muy pocos maestros tienen el tiempo de hacerlo. Uh-huh. ¿Y el interés? Y el interés, el gusto tal vez es, sí, lo más, tal vez la palabra apropiada, exacto, el gusto. Entonces, uh-huh, a mí me gusta, cuando yo aprendí, el juego lo aprendí ya grande, uh-huh, y siempre me pasaba, como comentaba un pequeño ahorita, que es como le hago para ganar. ¿Y para qué no le sintamos? Para ganar, lo único que tiene que estar haciendo uno es jugar y jugar y jugar. Uh-huh. Y lo mejor es perder y perder y perder ahorita, cuando se empieza. ¿Por qué? Porque es cuando empieza uno a diseñar sus estrategias, exacto, cuando es uno autodidacta. Porque en el caso de Diego, bueno, pues él lee muchos libros, tiene muchas jugadas ya fabricadas, uh-huh, entonces cuando es así, bueno, ya es otra cosa, pero yo me voy nomás a lo autodidacta, yo les enseño lo que yo he aprendido del ajedrez, y la verdad es que el ajedrez ayuda a hacer muchas interconexiones neuronales, y eso es fundamental en todas las fases de la vida. Exacto. Para resolver problemas, para cualquier, uh-huh, situación difícil, el ajedrez nos muestra muchas opciones en una sola jugada. Y, uh-huh, así la vida, en un problema, tenemos que buscar opciones. Una alternativa, si no te funciona la primera, la B, la C, la D, ¿no? Y algo que me gusta, maestro, es de que tanto su interés en la institución para poder hacer este tipo de actividades y descubrir los talentos en la escuela, y también la onda de ser autodidacta, ¿no? De que si no precisamente alguien llega y me enseña, sino que aparte, por ejemplo, Diego va y dime, por ejemplo, cómo es que tú solito empiezas a saber más de este juego, Diego. Bueno, pues yo empecé con libros, o sea, uh-huh, ahorita ya tengo una biblioteca de puros libros de ajedrez, unos 300 libros. Ahí nos va a regalar uno. Ya en pues ir leyendo, ir aprendiendo, sí, los conceptos, las ideas que se tienen en los libros y ponerlos en práctica. Perfecto. Oye, Diego, y hay otra cosa, ¿no? ¿Qué opinas acerca del internet? Porque hay que desarrollar las habilidades digitales en los alumnos. Y en este caso, pues que los chicos no piensen que el internet nada más para jugar Candy Crush o estos juegos que es para perder el tiempo. O a veces sí puedes llegar a desarrollar 2-3 habilidades, pero nada comparable con el ajedrez, ¿no? ¿Has jugado de manera virtual? Pues sí, hay varias páginas de internet, los cuales se usan, son plataformas digitales para jugar, y ya ahí hay varias personas de varias partes del mundo, España, Bolivia, Ecuador, varios países, sí, y ya juegas con ellos virtualmente. Perfecto. Y ahí planteas tus ideas que tienes. Perfecto, pues Diego, maestro, nosotros fue un gusto muy enorme el que hayan estado con nosotros, demostrar que pues los alumnos siendo tan jóvenes pueden ser tan autodidactas y que los maestros, a pesar de que impartan otra asignatura, no son de los que dicen, ay, es que esa no es mi materia, ¿no? O no es que eso le toca al de matemáticas, al de español, sino que aquí nos unimos todos para que los alumnos pues puedan seguir desarrollando esas habilidades. Entonces, y ojalá y este juego lo ponga como materia. Exacto. A mí me gustaría mucho, sí, porque la verdad es que ayuda mucho a los niños. Perfecto. Igual algo complementario, maestro, lo que usted hace, pero sería algo muy interesante. Así que bueno, algo que quieran agregar, ya nos vamos, Diego, y posteriormente maestro. Ah, pues yo le diría a los que quieren jugar el ajedrez o los que planean esto, que tengan paciencia y tengan, ahora sí, que ganas de hacer esto, ya que si no tienen ganas de hacer una cosa, no van a poder. Después, pues echarle ganas, o sea, se pierde, se gana, no se puede ser perfecto. Tener visión amplia sobre esto a largo plazo, a corto plazo, y simplemente, pues, tener ganas y esfuerzo en esto, que es el ajedrez. Muy bien. Gracias, Diego. Sí, y a nuestros amiguitos que quieran aprender a jugar ajedrez, jueguenlo. No le hace que pierdan. ¿Por qué? Porque solamente así van a ir desarrollando sus estrategias.
Sí, con el ajedrez y con todo, ¿no? Hay que jugárnosla, porque pues si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos, verdad? Entonces, pues hay que jugar, así es esto. Así que bueno, gracias por estarnos acompañando. Pues nosotros nos vamos, estamos aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo, pero no se vayan porque seguimos con más programación. Así que hasta luego. Adiós.